Los movimientos en el fútbol continúan dándose, el mercado de fichajes no puede esperar y todos los equipos ya están reforzándose, están dejando salir futbolistas y hay muchos cambios ya al 100%. Por lo que hoy te voy a hablar sobre los nuevos fichajes que se han confirmado a lo largo de los últimos días, también posibles fichajes, rumores, salidas también 100% confirmadas. Si quieres ver más sobre esta sección, deja tu like, también no olvides compartir este video y amigos, comencemos a hacer el repaso por todos estos movimientos que se han dado en los últimos días. Comenzamos esta lista con una salida 100% confirmada. Andrea Pirlo, director técnico del equipo de Karagümrük de la Liga de Turquía, se ha quedado ya sin equipo, ya que al tenerlos en una posición bastante mala en el puesto número 10 de la Liga de Turquía, han decidido sacarlo de su proyecto. El ex de la Juventus de Turín ahora estará buscando nuevo equipo. También a lo largo de los últimos días se hizo 100% oficial la salida de Jordi Alba de Fútbol Club Barcelona. El lateral de 34 años está por terminar ya una era en el equipo blaugrana. Y bueno, pues así lo hicieron 100% oficial tanto el futbolista como Barcelona. A pesar de que todavía le queda un año de contrato, el crack ya no quiere seguir en el proyecto, así lo confirmaron. El siguiente que tenemos en esta lista, la destitución del director técnico de Southampton, Rubén Selles, el cual tiene 39 años. Southampton es el primer descendido de la Premier League, se va a la Championship, y con esto han decidido ya destituir a su director técnico a solamente una jornada de que termine la Liga de Inglaterra. Bueno, pues así lo hicieron oficial. Ahora hablaríamos sobre la destitución de otro técnico. Se va el de PSV Eindhoven, Ruud van Nistelrooy. En su momento un gran goleador como futbolista, pero como director técnico no se le dieron los resultados más que ganar la Copa en Holanda. Bueno, pues el técnico de esta manera se queda 100% libre, lo confirmó así el equipo de PSV Eindhoven. El siguiente movimiento que tenemos, nuevo fichaje para Borussia Mönchengladbach, en este caso es Grant Leon. El futbolista tiene solo 19 años, abandona las filas de Bayern de Múnich para emprender el viaje al equipo de Borussia en búsqueda de minutos. Tiene bastante proyección este futbolista y bueno, pues así se ha confirmado al 100% este traspaso a coste cero. Ahora confirmaríamos una salida 100% hecha del equipo de la Real Sociedad, un futbolista que lleva muchos años en el equipo, Iarramendi. El crack tiene 33 años y ya se hizo 100% oficial, que no renueva su contrato, se va totalmente libre a final de esta temporada y bueno, pues uno que marcó en su momento una gran época en el equipo de la Real. Ahora un fichaje 100% confirmado del equipo de Real Madrid, en este caso es Fran García. Lateral por izquierda de 23 años que estaba en Rayo Vallecano, llegaron a un acuerdo por 5 millones de euros y así lo confirmó tanto Ancelotti como el propio futbolista y Rayo Vallecano. Es su nuevo refuerzo para la próxima temporada. Pasamos ahora con un posible fichaje y en este caso suena con fuerza, Bernardo Silva podría abandonar las filas de Manchester City para llegar al proyecto de Paris Saint-Germain. Tendrán la salida de Leo Messi, por lo que este sería su recambio. El crack les costaría en alrededor de 70 millones de euros y es la principal opción que quieren en su proyecto. Veremos qué pasa. Otro posible fichaje suena la salida de Adrián Rabiot de la Juventus, ya que no va a renovar su contrato. A final de temporada queda totalmente libre el centrocampista de 28 años. Bayern de Múnich está muy interesado en hacerse con sus servicios. Están buscando nuevos refuerzos ya experimentados, por lo que esta sería una opción bastante interesante y poco costosa para los bávaros. Y lo último que tenemos en esta lista, Napoli podría despedirse de su director técnico. Luciano Spalletti confirma que está pensando salir del proyecto a pesar de ser campeones y estará buscando nuevo destino. Por su parte, el que suena para llegar es Luis Enrique en su lugar. Veremos qué pasa, el campeón de Italia puede tener muchos cambios en la dirección técnica.